Lo que comenzó como un sueño terminó siendo una realidad. Este es el caso de Evelyn Samantha, una adolescente que con mucha ilusión deseaba tener sus 15 años. Va a cumplir 15 años el día 28 de este mes. Saluda. Y pues durante el año, ella pues ya me había dicho que quería fiesta de 15 años. Ella tiene un pequeño celular, entonces en el celular ella estaba viendo videos de 15 años y me mostraba vestidos y me mostraba fiesta y me decía que así, como no habla ella, me decía que así quería sus 15 años y que así quería sus 15 años. Y yo le decía, sí, mi amor, primeramente Dios, sí te los vamos a hacer. Es así como Ana Moreno, madre de Evelyn, se dispuso a publicar en un grupo de Facebook de la colonia Los Naranjos con el objetivo de que alguna persona le prestara un vestido de quinceañera, pues así únicamente le harían una sesión de fotos, ya que Ana Moreno no contaba con los recursos necesarios para poder realizarle una fiesta. Se me ocurrió poner en el Face que si alguien me prestaba un vestido para tomarle fotos con su vestido, a lo mejor dije, con eso ya aminoro el asunto. Y publiqué así, mi hija está próxima a cumplir 15 años, no cuento con los recursos, si alguien me pudiera prestar un vestido solamente para tomarle unas fotos y ya se los regreso. Y lo hice así como que sin pensar, o sea, no me imaginé yo la respuesta que iba a tener de las personas. Y pues ustedes saben, pandemia y muchísimas cosas nos han pasado este año, entonces se ha complicado la situación y se llegó el día. Aparentemente uno dice, ay, todavía falta, pero pues llegó el día, hoy es el 28 de este, y pues me quedé sin trabajo ahorita en diciembre, entonces para acabalarla, como dicen, y pues ella me decía que subiste y que subiste. Entonces yo le dije, amor, no te voy a poder hacer nada porque pues estamos sin trabajo y nos han pasado varias cosas y pues no se pudo. Y pues ella lo entiende, es una niña inteligente y comprensiva y lo entiende perfectamente, pero eso no quitaba que se pusiera triste o le afectara emocionalmente un poquito. Entonces, pues que no hace una mamá por sus hijos, ¿verdad? Esta publicación en cuestión de minutos se hizo viral, pero la comunidad celayense no solo se ofreció a prestarle un vestido, sino a ayudar a Samantha a cumplir su sueño de tener una fiesta. Desde el peinado, uñas, vestido, hasta salón y chambelanes fue el gran acto de las personas. Todo esto sin contar que la futura quinceañera padecía de parálisis cerebral y discapacidad motriz, pues Ana Moreno comenta que no deseaba lucrar con su hija ni aprovecharse de su discapacidad. Y me empezaron a llegar un montón de mensajes, amiga, ¿qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo te pongo el vestido, una comentó, te pongo el vestido, o yo tengo muchos modelos de vestidos y de colores, gracias a Dios. Yo no me la creía, la verdad, cuando yo empecé a ver así, dije, ya no creo que haya tanta belleza en la gente para que nos ayuden así. Pero vi mucha seriedad de muchas personas, de que sí, de verdad, que me querían apoyar y todo. Yo jamás publiqué que mi niña era una niña especial. Yo no quiero que piensen que quiero lucrar con mi hija, o la verdad tampoco me gustaría que nos vieran con lástima, o sea, muchas cosas. Armó la fiesta, o está armada la fiesta, de muchas donaciones de las personas que vieron la publicación y me mandaron los mensajes. Ahorita tengo prácticamente todo prometido. Los preparativos están listos y el día se aproxima, pues este 28 de enero será el gran día para Evelyn, un día que no olvidará jamás, asimismo como los buenos actos de los celayenses al apoyar. Estoy bien agradecida con toda la gente que me llama, que me manda mensajes, que se ha sumado de verdad, porque no tienen una idea, esto es emotivo. Ese motivo porque, te digo, finalmente es un sueño, es un anhelo de ella. Yo le comentaba hace unos días, hija, hay cosas que no se olvidan en la vida. Y me decía ella, ¿cómo qué? Le digo, cuando naciste tú, a mí ese momento no se me va a olvidar nunca en la vida, porque es un momento importante. Le dije, y este momento para ti va a ser bien importante y te aseguro que nunca se te va a olvidar en tu vida.